Konnichiwa, jóvenes pokemaníacos. Hoy os vamos a traer algo un poco distinto de lo que estamos acostumbrados en el canal. Y es que voy a retar a Delfa, con mayor o menor suerte y mayor o menores posibilidades, al juego de cartas de Pokémon, pero a la versión en línea. Y es que ahora han actualizado las animaciones y es que está bastante más dinámico que antes, y lo cual es que nos ha gustado. Digo, es que esto así tan rápido y tan dinámico, pues ¿por qué no subirlo al canal cuando mola? Vale. ¡Hala! Empiezo yo. La única cara que voy a ver en toda la partida. Bueno, pues la cosa es que nos hemos hecho unas barajas más o menos malas porque solo tenemos cada uno una carta turbo. Ah, mira, no me ha tocado ningún básico. Y entonces queremos probar estas cartas turbo, con lo cual la baraja va a ser un poco flojilla, ¿vale? ¿O no va a ser flojilla? A ver, que me saca... Tengo miedo. ¿Vais a ver mi pantalla, la de Delfa? No, yo intentaré enfocar a las cartas que vaya sacando. Pero sí, bueno, tampoco tengo mucho que enseñar. Bueno, yo estaba aquí esperando. Pues... Uf, creo que me voy a esperar. ¿Sí? ¿Estás esperando? Sí, espero. Ay, sabia decisión. ¿Verdad? A ver, ¿puedo robar una cartita? Fijad las fundas, qué chulas. ¡Qué bien! Me he puesto unas sosas. Mira, Chespin. Aquí está. Vamos a ver qué podemos hacer para empezar. Nuestro Regi mata ex, si os fijáis. Bueno, no os podéis fijar porque me ha interrumpido la carta. Ahí. A ver. Bueno, venga. Aquí os fijáis. ¿Veis cómo las cartas se van moviendo? No sé si habéis jugado antes, pero es más dinámico. A ver. Se esta, van deslizando, es mucho más rápido. Esta. Madre mía. Por favor. Esta. Me gusta. Y estamos con la estándar. O sea, no esta, la estándar, la... ¿Cómo se llama? ¿La ampliada? ¿Cuál? ¿De baraja? Está la estándar, la temática. No, pero esta es personalizada, esta baraja. Ah, da igual. Da igual. Sí. No, pero hay niveles. Pero luego están los super mega chetos. Sí, chetos, no, es estándar. Formato estándar. Sí. Bueno. ¡Hala! Acaba turno. Tela. Vale. ¡Te toca! ¡Me toca, seguro! Aunque no es muy inteligente sacar un Lugia frente a un... No, buf. Necesito básicos como de mayo. Porque este es que... No sé, de verdad, sinceramente. Bueno, vale. Vamos a cargarlo. Vamos a robar. Nunca se sabe. A ver qué nos presentan. A ver. ¡Oh! ¡Me ha salido cara! Increíble. Está grabado, ¿eh? Está grabado. Te ha salido cara. Venga, va. Vale, me gusta. Un Pokémon nada. Excelente. ¿Y se acabó? No puedes atacar, perfecto. Ta 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 ta. Vale, pues allá vamos. Uf, este es. Madre mía. Uf. Se va moviendo un poquito hacia abajo la carta, si os fijáis. Hay que hacer abajo. Y me guía un poquito. Pues venga, vamos a hacer el único daño que le vamos a hacer durante toda la partida. Ah. Va. Uf, bien, mira. Ah, una poción, me cachis. No. No, eso no es justo. Os voy a enseñar a contar. Bien. Este hace un combo medio interesante, pero nunca he podido usarlo. Así que a ver si se da la situación. Se da la situación, vale. Vale, perfecto. Y ahora mía es en la manga, aunque era muy obvio. Y ahora veréis por qué ataco con este. Uh-huh. Y evito daños de Pokémon. Mirad las animaciones del agua cayendo, ¿eh? Sí. Son muy chulas. Lugia tiene 170, o sea, solo tengo que quitar 100. ¡Hala! Joder. ¿Qué pasa? ¡No! ¡No! Y ahora se ha producido un pequeño fail, y es que Agilas no puede recibir daño de Pokémon que tienen energías especiales, véase la doble incolora. Así que tenemos... Esto es una batalla de saludos. Bueno, ¿quién lleva más horas de juego de los dos? ¿Vale? Porque yo juego un ratito por las mañanas, hago el reto diario y apago. Él no. Él sigue. Bien. A ver, ¿cómo te las arreglas? Básico. ¡Wow! Básico. ¿Y qué básico, señores? Madre mía. Y luego dice que yo soy viciado. No, ya te tocaba por los retos. Pues eso, viciarte. A ver. No, pero no era muy avanzado. A ver, ¿qué me va a hacer Agilas? Porque ahora mismo está puteado. Ya, desde luego. Madre mía. No puedo hacer absolutamente nada. Sí, me dicen ahora las cartas. Pues no puedo hacer nada. Sí. ¿Qué? ¿Es que no te afecta el ataque?
Evito todo el daño, todo creo. Todo daño, claro. Sí, pero te aconsejo que me hagas siempre el de 70 porque te puedo atacar yo. Como haya un momento que... Claro. Ah, bueno, sí. Vas claro. a tener que hacerme ese ataque para evitar el daño. Sí. Como se te olvide un turno, te doy. ¿Funciona eso? Claro. Ah. Si no haces el ataque, no, no, sí que no funciona. ¡No! Bueno, no pasa nada. Ya no se puede deshacer, por cierto, que a mí me encantaba lo de... ¡Uy, me he equivocado! Deshago. ¡Uy, he bajado un Pokémon que no debía! Deshago. No pasa nada, se soluciona. No pasa nada, ahora aquí busco... Bueno, ya tiene un Celebi aquí, ¿eh? ¡Un Celebi! Va, pero Celebi no hace nada. No, que va. Una chetada. ¿Qué hace? Solo hace 10 puntos de daño. Pone un contador. Si os fijáis, si quedas fuera de combate, si te sale cara, el Pokémon y todas las cartas que lleves se van a la mano. Con lo cual el rival se queda sin premio. Ya, hombre, eso está bien. Por lo menos para los primeros turnos, para evitar un poco... Bueno. Pero bueno, que no es lo mejor que tengo. Eso está claro. Venga, va. Bueno, no, no, estamos un poquito atascados, ¿no? Somos unos estaludos. Yo he puesto... hemos puesto a Heislas, hemos puesto a Regigais y aquí no se mueve ni Dios. No, aquí no. Ah, no sé si he hecho bien ahora que lo pienso. Porque, no, es que tengo tantas cosas bonitas que no quiero tirarlas. Sobre todo porque me gustaría enseñar algo, pero es que no se puede aquí. No se puede, no se puede. Venga, va. Es que telita, ¿eh? Eso es me da miedo, pero bueno, es un ex, no vamos a tener ex miedo. Resistencia ventisca, ahí, muévete un poquito. Es un poco inútil esto. O sea, ves la banca y te desmoronas. La suya, no la mía. ¿La mía? Pero si solo tengo un Chexnaus. Yo lo más épico que tengo. Claro, muy triste. Claro. Mientras él se va cargando, ¿sabéis? Sí, sí, sí. Eso está claro. Que aquí no hay dos mes dominado. Me temo que me voy a tener que despedir de mis monitos. Bueno, no sirven para nada. Ay, venga, va. ¿Ya está cargado Xerneas? No, le falta un poquito. Pero está un pelín cargado. Y es que, joder, 140, yo como evito eso. Ah, vale, pues vamos a tener que hacer una cosa. ¿Me va a doler? Me va a doler mucho. ¿Quinta? Vale. Joder, adiós a toda la baraja. ¡Uy! Y me salió cruz, como siempre. Bueno. Oh, pero me ha venido bien. No, con lo tinta que era la batalla. Sí, era una batalla de Metapods. Y ahora, abrir paso. Que voy ardiendo. ¡Ah, elijo uno! ¡Qué chupi! Pues no sé si. A ver, ¿en quién nos quedamos? Pues mira, si hace 30 de daño, no sé si dejar a Chespin ahí. Venga, va. ¡Pumba! Fijaos en las florecillas, el poder de las hadas. Chespin se la ha recibido a 10. ¿Qué? ¿Por qué? Pero no cuenta. Pero no cuenta. El tío no sabía, no ha dicho nada. Joder, eso no es justo. Todos ven que no es justo. Que no es justo. Ay. Si lo malo es que queda guavio ahora. ¡Madre! ¿Cuánto le quedan, chicos? Vamos a aprender a sumar. Le quedan 90. ¿90? Perdón. 90. No, pero ya cae. Si me vas a hacer 140, como que no te veo las intenciones. Ya, bueno, 160. Claro, el problema es que no me gustaría porque no puedo usar el ataque el siguiente turno. Pero bueno, es lo que hay, ¿no, chicos? ¡Hala! Ah, toma por saco. ¡Qué bonito, eh! Todo floripondio. ¡Hala! Sí. ¿Dos porque sex? Sí. A buenas horas. Perdón. Bueno, tampoco sin... ¡Hala, Celebi! Oye, ¿y el daño? Ah, oh, no, ¿qué será? Buf, 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 buf. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. ¿Por qué? Tengo miedo. Pero si Celebi no hace nada, no hace daño. Es simpático. ¿Creéis que es simpático? ¡Vamos! ¡Que reviente las bancas! Madre mía, qué mareo. ¡Hala! Fiesta de las hojas. Sí, ahora me vas a reventar. Bueno, quien dijo un Xerneas dijo dos. Sí, aquí gratis. ¡Ah! ¡Qué bien! Pues vamos a hacer una cosita muy chula. A ver. Ahora no puedo hacer el ataque fuerte. Tú te reduces en 20. O sea, te haría. Ah, bueno, yo tengo. Más 20, 60, 80, a ver. 60,
Está ahí calculando. Sí, es que hay que calcular para esto. No. Vamos a traernos aquí al amigo Chespin. ¿No? ¿No os parece Chespin? ¿No os parece majo? Madre mía, y así es como me reventó. Y vamos a cargar a alguien, ¿no? ¿No os parece? Tenemos que cargar a alguien. ¿A quién podemos cargar? Bueno, vamos a hacer aquí el poder de las hadas. ¿Por qué? Porque con la estrategia de que puedo mover con Aromatis las hadas, uh-huh, ya se sabe qué va a pasar con ellas. Así que voy a ir cargando Aromatis. Y bueno, ahora que lo pienso... Ah, no, solo puedo hacer 60. Perfecto, ahora un paso, chicos. ¡Ah, yo de la banca! Pues... le voy a hacer 30. ¡Ah, Lugia! ¡Es mi Sofli! ¡Hala! Esta ha sido un poco cobarde, pero bueno. ¡Oh, genial! ¡Madre mía! ¿Cómo te gusta abusar? ¿Perdón? ¿Ahora vas a abusar a la bestia, tú? Uf, me va a hacer mucho daño, ya veréis. Me da un miedo. Me da un miedito. Ni exagera. ¡Uf! Ya veis, ya está la estrategia suya. No te mato. No, me dejas tiritando. Hace 20 por cada energía unida a ambos Pokémon activos, con lo cual, dejaos el daño que me ha hecho. Ah, genial, muy útil. Esta es muy útil, pero en este caso no es útil. ¿Qué Pokémon tienes así, Articuno? Bueno, vamos a... Me nos da una piedra, ¿no? Como se suele decir. Y... vamos a ver... Le quedan 60, no, 70 al muchacho. Y yo hago 80. Así que no tengo ni que usar el otro. Vale, perfecto. ¿Sí? Y... creo, no, seguro que sé. Vamos a mirarle. No sonríe. No tiene cara de estoy sonriendo y te la voy a meter doblada, ¿no? Eso eran las Naruto, era muy divertido. Uno. La... ahí era horrible. ¿Dos? No lo puedo creer. ¡Ah! ¡A buenas horas! ¡A buenas horas! Ah, bueno, ahora es la batalla infinita porque con Serebi, si lo gano, se vuelve otra vez a la mano. Y mientras se busca uno, le sale cara, por supuesto, siempre le sale cara, ¿vale? Usar esta carta, por favor. A ver, chiporroteo. Pum. ¿Sabes? Pum. Oye, un poquito abusar, ¿eh? Eso es un poquito abusar. No, lo voy a dejar así. Bueno, voy a usar el mapa. ¡Ah! Ya sabemos qué te queda. Sí, claro. Y... ¿qué podemos hacer aquí? No sé si más poder de las hadas. No, ya no hay poder de las hadas, chicos. Se acabó el poder de las hadas. Tenía que meter más hadas, ¿no creéis? Más, quiero decir, más energías hadas. Aguantaré, no aguantaré. Todo me lo juego en cara a cruz casi. Sí, porque tienes que poca vida tiene Serebi, ¿no? 70, es un básico, no está mal. Bueno, no sé. Es un legendario tipo planta. Pues 80. No hace falta ser muy fuerte. Y ahora... ¡toma! ¡Premio! Suspiro. Suspiro grande. Esto es muy injusto, ¿eh? Perdóname. Me refiero a que te salga cara todo el tiempo. ¡Ah, para allá! Venga, a fiesta. Ay. Y le sale cara. O sea, es que, en fin. Ya le saldrá cara. ¿Ves? No se puede jugar contigo, ¿eh? Quiero la moneda de Chansey. Eso está hacer trampas. Ya está. ¡Hala! Como nuevo. Limpito. Tú. ¿Cuánta vida te queda? Mucha. 60. ¡Ah! Eso me gusta, como ha sonado. ¿Sí? Sí. ¡Hala! ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Me han matado? ¡Sí! ¡Hostia! Voy a tener que hacer una cosa.
Bueno, espera, 140. ¿Tú cuánto tienes? Claro, no te mato. Pues voy a hacer una cosa. No me voy a arriesgar. ¡Ah, no! ¡Ah! ¿Es 6? Sí. No. Seguimos cargando aquí a alguien. ¿Qué creéis? ¿Que sí? ¿Que no? ¿Que vale? Bueno. Ah, bueno. ¡Hala! Otro. Joder. Tengo que cargar esto. Este está muy bien porque resiste los ataques de los 6. El problema es que lo tienes que cargar muy rápido. Te quedan 100. Y ahora, baja la Celebi, obviamente. No, hay que hacer. Quiero ese botín. Este es muy bueno porque puede descartar una energía. Vale. Se cura, por supuesto. Vale. Hay que jugar con estrategia. ¿Cuánto había? La tensión. 170. Vamos a subirnos un poquito la vida. Espera. Como que vamos a subirnos un poquito la vida. Tengo miedo. A ver, eso para allá. Y nos subimos la vida un poquito, para aguantar un turno más. ¿Nos subimos la vida? ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Madre mía! Pierde el turno porque mega evoluciona. Voy a leerlo porque no. Puedes. ¿Qué más se ve? Puedes unir hasta dos cartas de energía de tu mano a tus Pokémon en banca. ¡Ay! Joder, cura todos los puntos de daño. Ah, mira qué bien. Bueno, sí. No hace nada la habilidad de. No me sirve, pero bueno, es por la cuestión del turno. Sigue siendo ex, ¿no? Sí, sigue siendo ex, por lo menos. Porque vamos. Sí, hola, energía, dicen hola, en los casos. Vale. Es un poco también desproporcionado. Vale. No de que no te hagan daño los ex. Pero bueno. Bueno, vamos a ver si aguantamos un turnito más. Hay muchos Pokémon mata ex, eso es cierto. ¡Uy! Ah, vale, claro. ¡Uy! Sí, me habrías puteado bastante. Bastante. ¡No! ¡No jodas! No lo tienes. ¿Están los botines? Sí. Eso pasa mucho. Podemos hacer una ley de Murphy de esto. Pues me ha puteado bastante. Lo que pasa es que nunca ha ido mal la conexión. Y hoy está yendo un poco ahí. A ver. Uf, pues no ahora sé. Ahora busca un básico, un Lugia, un Celebi. ¿No tienes la mano? Toma un Celebi. No, se va a la baraja. Ah, se va a la baraja. Pensé que se iba a la mano y era más desproporcionado aún. ¿Qué tal? ¿Qué tal voy de energías? Este es ex, Celebi no es ex. Estoy fatal. No puedo hacerte nada, no puedo atacarte. No. En cuanto falle, porque me atacas. No, más o menos te ataco. ¿Qué hace? Bueno, aquí vemos la carta levitando. Ah, porque es el ataque. Vale. Que le estás uniendo cartitas, vale. Uh-huh. Entiendo. Pues. Sí, toma. Ay, me va a costar aguantar, pero no puedo. No, 110. Tengo que matarte algo. Complicado. 10 cartas en la baraja. ¿Quién? Ah, esta vez perdí por eso, ¿vale? Iba ganando, estaba arrasando en línea y me quedé sin cartas. Y perdí. Además, no entendía por qué había perdido. Hasta que leí la razón. Bueno. Hola. Lo sabía. Ah, bueno, si lo sabías, entonces ni nada. ¿Qué más? Pues no puedo hacer más. No puedo hacer más. ¿Puedes atacarme? No. ¿Y todo eso para nada? Sí, para que aguantar un turno más. Hasta que piense qué voy a hacer. ¿Pero te hago 70? Bueno, pero Celebi vuelve a la mano. ¡Por favor! Celebi, existe la posibilidad de que vuelva a la mano. No. Sí. Bueno, la baraja. Aburrimiento. Vale, pues. Así. Y así. ¡Pum! ¡Hala! Y. ¡Wow! Victoria. Y. Levantar es pegable, perdón. Y con esto, espero que os haya gustado, hayáis disfrutado con los TGC. Si queréis jugar y si queréis, ya dejaremos el link en la descripción por si queréis descargaros el juego en la página oficial.
Y nada, que es muy divertido las cartas y siempre es bueno empezar, ¿no? Sí, y el Megaturbo mola mucho, aunque no lo hayamos enseñado. Yo lo tenía en la mano, pasa que no podía usarlo. Ya, yo no había problema. Como habéis visto, me ha salido fatal las cartas. O sea, fatal, ha ganado. Pero he remontado, es distinto. No, ha ganado arrasando desde el principio. No, he remontado. Bueno, la pelea conyugal la dejamos para luego. Hasta otra. Adiós, gracias.